Buen día todavía a todos los que nos están observando a través de Sinaloa en línea. Estamos haciendo esta transmisión para hablarte de cómo nos encontramos en las cuestiones del tiempo. Y la verdad es que en este momento hace bastante calorcito. Tenemos una sensación térmica que ya la están observando ustedes, es mayor a los 38 grados centígrados. Entonces estamos con nuestro sol saludándonos directamente a la cara, esto porque nuestro cielo está parcialmente despejado. Tenemos una que otra nube blanca, blanca, una que otra cargada de agua. La verdad es que esas son las condiciones para las siguientes horas. Así con la zona de inestabilidad que ha prevalecido durante toda esta semana y de hecho la semana anterior también estaba esta zona de inestabilidad superior en combinación con la entrada de humedad que obviamente viene del Océano Pacífico. Y también las ondas tropicales que están dejando estragos para algunas partes de la República Mexicana nos estarán dejando para nosotros una que otra lluvia inapreciable, menor o coloquialmente, como le podemos decir, podría ser chispiteando. Ahí, el día de ayer el registro se tuvo de tormentas eléctricas que se presentaron más truenos y rayos que agua, la verdad. En acumulamiento de agua fue muy, muy, muy inferior a otras ocasiones. Gracias a todos los que nos están saludando. Noemí, perdón, González, muchas gracias por saludarnos. Luis Villalba, Vicky Lares, Tony Rendón, Manuel Cisneros, Mariana Hernández, Omar Salgado, Mari Ruiz, qué bonito se ve todo solo, dice. Rocío Gallardo, Marisela Favela, Lupita Córdoba, Neri Mayela. Luis Villalba nos está viendo desde Sweetwater en Texas. Muchas gracias. Claudio Astorga dice que está mandándole saludos a su compa Irving. Muchos saludos. Lalo Olvera, Zuleika García, Reina Payán, que nos está viendo desde Hermosillo. Y dice que qué bueno que ya tenemos un buen clima. Algunos les gusta más que esté nubladito. El día de ayer fue el día de keki, de hacer kekis, de hacer hot cakes, muy tempranito porque ya por la tarde sí estaba haciendo calor, se sofocó y salió nuestro sol. Entonces, la verdad es que tenemos un clima que es un poquito loco. Es la temporada de lluvias. No hemos tenido tantas lluvias como deberíamos. Ojalá y como lo decimos en cada una de las transmisiones, para aquellas partes donde se encuentran las presas, en las zonas serranas, en las zonas más donde cultivan y cosechan, estamos esperando que les vaya muy, muy bien a todos nuestros productores del estado de Sinaloa y también en la cuestión de las presas, pues para que almacenemos la bastante y suficiente agua para los siguientes meses después de la temporada de lluvia. De verdad, es que nosotros estamos muy agradecidos de que ustedes estén informando con nosotros todas las mañanas, todas las tardes y todas las noches, porque este equipo no descansa, es un equipo muy grande. De hecho, ustedes, un día les voy a presentar a todos los que están a través de Sinaloa en línea, porque no nada más andamos estos equipos de reporteros, que por cierto hoy me acompaña Brian Chavarín, también está Don Pepe y Eric, otro equipo de reporteros, están en oficina, pues créanme que hay como unas 15 personas en oficina, entonces es bastante el número de gente que hacemos una labor para mantenerte informado durante todo el día, todos los días del año. Y eso te das cuenta porque pues estamos muy activos en nuestras redes sociales, no solamente a través de aquí de Facebook, sino también en las otras plataformas que manejamos, como el portal www.sinaloaenlinea.com. Está también Twitter, Instagram y YouTube. Por cierto, que en Instagram están haciendo una especie de concurso, otro equipo que encabeza Vanessa. A ella la pueden acompañar en los recorridos por las tardes y noches, en cosas y concursos que ustedes no se pueden perder. Muchas gracias a Guadalupe López, que nos está viendo desde Ciudad de México. Estela nos está saludando también. Vicky Lares dice, ¿cómo se llama esta playa? Estamos en la Avenida del Mar. Esta es la playa de Mazatlán. Es prácticamente la que te recibe. Es la clásica de la foto. Tenemos diferentes playas. El día de ayer, por cierto, estábamos transmitiendo en Olas Altas. Estuvimos transmitiendo también en la semana en Playa Pinitos, donde no nos hemos acercado y que por cierto se los vamos a llevar más adelante, es en la playa de Cerritos, en Pato Blanco, en todas estas playas, en Zona Dorada, que es la parte norte de la ciudad. En este momento estamos como en el medio. De hecho, esa es la entrada. Esta es la entrada, ¿qué, perdón? En la Marina. Sí, no, la Marina está por allá, dije Zona Dorada, pues es para el mismo rumbo. Pero les decimos, ahorita nosotros estamos donde nuestro Océano Pacífico nos regala una entrada directa del mar. Aquí, esta es la parte principal donde nosotros estamos
contemplando todos los días que tenemos visitantes. Ahorita dijo alguien, es cierto, está medio solo. En esta zona sí está medio solo, pero allá donde se encuentran los restaurantes, y ahorita va a voltear la pantalla para allá, Brian, para que observen los restaurantes con mariscos, con comida. Entonces están muy a gusto las familias en este momento, a pesar del solecito o con el solecito precisamente, están disfrutando de un día muy, muy caluroso. Gracias a Adi, que nos está saludando desde Los Cabos. Es que no me deja ver el sol. María Victoria es de Houston. Muchas gracias. Rigoberto Ramírez también, que está en la comodidad de su habitación. Raúl desde Oaxaca, desde el Istmo en específico. Gracias, Jesús Ortiz. Gracias por observarnos desde Durango. Gerbert Galindo dice, qué envidia. Rafael Pizarro está viéndonos desde Durango también. Leonardo Villaescusa desde Hermosillo, Sonora. Muy bonito. Ay, a mí me encanta Hermosillo. Edgar Menocal dice muchos saludos desde Honduras, muy hermoso paisaje. Bernardo Mora nos está escribiendo desde Puerto Escondido en Oaxaca. Dice Gerber, ¿y es tranquilo o no te deja ni bañar? Están hablando del mar, del oleaje, ¿de qué? Dime, Gerber. Elia Gutiérrez dice saludos desde Colima. Héctor desde Villa Unión, aquí en Corto. Nancy Morgan desde Los Ángeles, con ganas de estar aquí, dice de León. Joan desde Monterrey. Gracias, Juan Manuel Delfín Rochelle, por saludarnos desde Durango. Dice Mahatma, saludos al chamé. Las cachuchas, los lentes, estar no exponiéndonos tantas horas al sol. La verdad es que eso es una recomendación que hacen desde los médicos hasta la persona pues más cuerda del país en este momento. Muchas gracias, Vicky, por saludarnos. Dice Chapo Castillo, que está desde Camargo, en Chihuahua. Ana Hernández desde Altata. Altata es una zona muy bonita. Gracias, Mari Ruiz, por decirnos que ya nos están escuchando. Natalie Balancán. Dice Denise Alejandra. Natalie nos está viendo de San José. Raimundo Gastelum desde Los Cabos, un gran saludo y feliz sábado a mi Mazatlán, dice. Completamente agradecidos de que estén con nosotros. Por ahí díganos si ya nos están escuchando. Gracias a todos los que nos están observando. Les decía, ya se me están borrando los saludos porque ya es muchas personas las que están escribiendo. Sinaloa en línea, el que nos escribió, muchas gracias. Margaret Bazán, hermoso. Mariel
Maribel Gallardo, qué bonito. El 23 de agosto nos va a estar visitando ISCO. Muchas gracias. Jorge Villanueva, muchos saludos y buenos días. Guillermo Martínez desde California. Claudia Martínez desde Puerto Vallarta. Guillermo Martínez dice que está hermoso. Era algo que tenía que recalcar porque la verdad es que está muy hermoso nuestro oleaje ahorita. No está muy intenso. Tenemos el puerto abierto a la navegación para embarcaciones de todo tipo. La recomendación a las embarcaciones menores a que se tenga un poquito más de cuidado, porque que tú digas está calmadito el mar, pues no, no está calmado. De hecho, los banderines rojos están aquí en la zona de la Avenida del Mar, acá atrás, es que está como en un tubito. No lo has visto, pero ahí está el banderín rojo. Brian estaba buscando banderines rojos ahorita que yo los mencioné. Es que están en cada punto de la bahía, pues cada parte donde hay escaleras se encuentran estos banderillas. La verdad es que estamos agradecidos de que estén con nosotros. Estamos recorriendo Mazatlán. Me quería subir aquí para que Brian también se subiera e hiciera la toma y que saliera toda la bahía de Mazatlán. Bueno, la mitad de la bahía, pero díganos por favor si se observa bonito el destino de este momento. Nosotros estamos agradecidos de que estén con nosotros. Ahora sí, para hablarle de las condiciones del tiempo, nada más díganme si me están escuchando bien. Ya me voy a dar por vencida con esta, con este audio, la verdad. Creo que ya me están escuchando gritar. Dice Sergio Martínez que ya se van a acabar las vacaciones escolares. Ya bajó un poco la afluencia de turistas. Eso es muy cierto. Eso es parte por lo que nuestras playas están un tanto despejadas ahorita. Muchas de las familias ya salieron de viaje. Ya empezó el éxodo de turistas, de visitantes. Entonces nosotros estamos agradecidos de que ustedes sigan a través de Sinaloa en línea, viendo cómo se encuentra el destino. En cuanto a las condiciones de tiempo, ahora sí que nos escuchan bien, que ya no estamos teniendo tantas fallas. Si tenemos fallas, ahí le escriben rápido a Brian, yo le digo que lo ajuste el micrófono, porque la verdad es que yo lo estoy manejando a mi antojo en este momento el micrófono, porque les decía, queremos bajar a la zona de playa. Díganos ahora sí, si podemos dar el recorrido, entonces vamos a bajar a la zona de playa. Les decimos, estamos sobre la Avenida del Mar. Ya hablando de las condiciones del tiempo para las siguientes horas, tenemos una zona de inestabilidad superior, así se le llama este fenómeno, que estará dejando lluvias para algunas partes de la República. Tenemos aquí dos ondas tropicales, como se los hemos venido diciendo a lo largo de toda la semana, porque todavía estas ondas tropicales no se despejan, no se disipan, no se alejan de nosotros. Tenemos también pues esta entrada de humedad, que es la que ocasiona que aquí en el destino y también allá en la zona de la península de Baja California estemos teniendo lluvias constantes, fenómenos meteorológicos como huracanes o tormentas. Hasta el momento no tenemos un pronóstico de que se acerque una para nuestro territorio mexicano. Estamos librados en ese aspecto. Brian, de repente, siempre que bajamos, ¿no te has dado cuenta que terminamos con los tenis empapados? Gracias a todos los que nos están saludando. Díganos cómo se encuentran desde donde nos están observando. Isco dice que está viéndonos desde Durango. Gracias, Alberto Vélez. Armando Vega desde La Campana en Durango también. Dice Ana Hernández que es muy bonito los fines de semana con las bandas por el malecón. La verdad es que sí. Luis Villalba dice, a don Pepe mándenlo a Cerritos a la entrevista. Se deja caer. No entendí. Pero sí, ¿a qué entrevista? Díganos a qué y créeme que sí lo ponemos. Gracias, Ibad, Alibad. No me chiven. Sara Abigail, muchos saludos para ustedes. Paola Reyes, me imagino que era Guatemala. Saludos, qué bello. ¡Ay, una pequeña! Apareció una niña por aquí. Ana Crista desde La Laguna. Desde La Laguna, muchos saludos. Ara Kelly desde Los Ángeles, California. Ricardo Ramírez desde Purísima del Rincón, muchos saludos. Maye desde Argentina, muchas gracias por vernos. También José María Díaz desde Chaco, Argentina, muchas gracias. Gibran Yochoa desde Tijuana. Estamos muy agradecidos de que estén con nosotros. Ahora sí, les decimos nuestro... Dice Tony Rendón que se te movió el mar. Se movió la pantalla, ¿verdad? Pero no, aquí estamos como en una parte en la que nuestro oleaje, la recomendación, ya les dijimos hace un momento, el banderín rojo está activo para que no se expongan tanto al oleaje que ahorita no está dejando salir a los bañistas. Martín Pierce, se venden playeras como este, me imagino que las que dicen Mazatlán o I Love London, que dice ahí el turista.
Dice Pancho que le gusta Mazatlán. Alfredo Morales dice saludos desde Houston, Texas. Qué rica se ve el agua, deberías de meterte, la verdad es que sí. Terminamos la transmisión y créeme que así con todo y el pantalón y el micro nos metemos. Lalo Castillo dice, ayer vi un video donde unos edificios estaban desechando aguas negras en el mar. ¿Ya hizo algo el municipio o el estado para checar este tipo de incidentes? Gracias por tenernos o por plantearnos todos estos temas. La verdad es que sí hay descargas que estaremos documentando. Esta investigación también la llevamos paralelo a este formato de las condiciones del tiempo que les llevamos. Es un trabajo que, por cierto, sí la estamos dando seguimiento con las autoridades. Sí hay descargas, pero no son mucho de aguas negras. De hecho, las descargas que se tienen cerca del Valentino es descargas de drenaje pluvial. Este precisamente que se encuentra rebasado cuando llega a ocurrir, porque pues obviamente la mancha urbana ya creció. Y este drenaje ha quedado mínimo. Son descargas de agua pluvial. De drenaje pluvial, perdón. Hasta el momento de descargas negras en esta zona. Es el reportaje que te vamos a llevar en los siguientes días, en las siguientes horas. Gracias por plantearnos el tema. Gracias también a Jorge Armando, que nos está viendo desde Villanueón. Luis Muñoz desde Culiacán dice Mahatma que él va a comprar una bicicleta para todos los trabajadores de Sinaloa en línea. Uno para cada uno, mira. ¡Qué jefe tan amable, tan bondadoso tenemos! Nos quiere poner al tiro como Brian con su bicicleta. Rotulada de Sinaloa en línea, va a estar la bicicleta. ¡Gracias! Alita dice, estamos en Cartagena, Colombia, como a 40 grados centígrados. El mar está igual de alborotado, muchísimo sol y viento. Pues aquí no está corriendo tanto viento, pero el día de ayer sí estuvo corriendo bastante, bastante viento. Esperemos si las siguientes horas se mejoren las condiciones. Que no sufran tanto con nuestro solecito. Los turistas no están sufriendo, obviamente. Allá los ven disfrutar. Juan Casien desde Durango. Hilda Martínez desde Chihuahua. Dice Yolanda, mira, yo vivo aquí y ni voy al malecón. Y otra gente muriéndose por estar aquí. Yolanda, hay que darle más vueltas al malecón. Vente saliendo del trabajo. Unas horas a caminar. Gracias Mili Rosales por escribirnos desde Los Ángeles, Guille Pérez desde Las Vegas, Aide Barraza desde la comunidad desde su casa, Estela Álvarez desde Monclova, Coahuila, Marcos Herrera desde Colombia, en Cali, muchas gracias, Cristi desde Monterrey dice que quiere volver pronto a Mazatlán, Angélica Romero desde Chile, Mirta desde Argentina, El Dorado Misiones, muy bonito lugar, Magdaleno desde Tenerife, José Lazo, desde Chihuahua, Braulio desde Puebla, Mayela Soto, muchos saludos, Juan Hueso desde Los Cabos, muchas gracias, Sergio Martínez, César, Gutiérrez desde Los Mochis, no sé quién leí, fíjate, inventé hasta un nombre, Berta Ramírez desde Tecate, Baja California, Daniel Suárez, Jimmy, saludos desde Chicago, Aide Barraza, muchos saludos, muchas gracias. De verdad, a veces no alcanzo a leer todos los comentarios. Y luego me regaña si no alcanzo a leer todos los comentarios. Espero de verdad que se sepan que ustedes son el principal motivo por el que hacemos estas transmisiones, para que ustedes se antojen de venir a visitar a Mazatlán, o por si nos ves desde muy lejos y no puedes venir, pues que te des cuenta cómo se encuentra el destino en estos momentos. Que no lo extrañes tanto. Que abonemos a ese sentimiento de que pronto vas a regresar. Muchas gracias a todos los que nos están observando. George Salinas desde Estocolmo, en Suecia. Gonzalo Nicolás de Bellavista, Corrientes, en Argentina también. Muchas gracias. Laura Grisel desde Argentina. Mirta también desde Argentina. Muchas gracias a Dionis Cortés también ahora, pero desde Chile. Saludos a sus amigos de Villa Unión, de Barrón. Y me imagino que Aguacaliente de Gara, te dice. Santiago, desde Monterrey. Estela, desde Monclova, Coahuila. Gracias, Luis. Jesús Ortiz. Estamos checando eso. Angie, desde Tuxtla, Veracruz. Alma Mireya, muchos saludos. En la semana que viene nos vas a visitar, qué bueno.
Francisco Ayala dice que con todo y chamorro desgarrado el 23 de agosto va a estar acá en Mazatlán. Saludos, Rosy Aguilar, gracias, Dinora Cova. Sergio Arzaga desde Chihuahua. En fin de año, ¿cómo está el clima? Nos está preguntando Sergio. Pues las temperaturas no bajan mucho, no bajan mucho. Bueno, al menos el año pasado, la mínima, por así decirlo, estábamos como a unos 20, 19, lo mucho, y en la noche, grados centígrados, pero no hacía bastante frío, ¿eh? No ha hecho tanto frío durante el fin de año. Ya como en Semana Santa ya es cuando se viene el viento helado. Y sí, andamos con suéter casi todo el día. Pero no hace tanto frío. No ha hecho tanto frío las últimas temporadas de fin de año. Selene Ramírez, muchos saludos desde Monterrey. En especial a la familia Ramírez Camacho. Luis Muñoz, claro que sí, vamos a ir al Mirador. Tadeo García desde Juárez, Nuevo León. Agustín García dice que le gusta la playa. Temporada de aguamalas, ¿cuándo es? Dice Paloma. Ahorita en ese momento, de hecho, tenemos los banderines blancos, que significan que hay algunas de esas aguamalas, quemadores, como les decimos también. Pero en esta zona, fíjate que, bueno, se ponen por prevención, porque puede que llegue algún grupito de quemadores a alguna zona de la bahía o de todas las playas de Mazatlán, pero hasta el momento no han tenido reportes de quemadores. De hecho, de lo que sí ha tenido reportes y que hay que tener mucho cuidado y queremos hacerle hincapié en esto, es que cuiden lo que comen. Si van a comer mariscos, observen bien dónde los están consumiendo. Dice Jesús Insunza. ¿Y bebidas alcohólicas se pueden en la playa? Claro que sí. Nada más juntando de un consumo en consumo responsable. Esto implica que llegas con las botellitas o las latas, te tomas la bebida y así como llegaste con esas latitas, así las regresas, pero a un bote de basura. No se quedan aquí. O también en los restaurantes hay venta de bebidas alcohólicas, como pregunta. Buenos días, Julio López, por estar con nosotros. Muchos saludos a Alan Becerra también. Ariel Apaza, ¿qué lugar es? Estamos en la playa de Mazatlán. Antojando a todos los que nos están viendo desde muy lejos. Ya le corría el agua porque ya nos íbamos a mojar. Pero estamos muy agradecidos de que estén con nosotros. Beto Sanabria dice, ya se calmaron las olas, yo estuve hace un poco por allá. La verdad es que sí, es un oleaje un poquito más tranquilo a comparación de los últimos días, que estuvo muy intenso, muy alborotado. Seguimos corriendo para no mojarnos en este momento. Yolanda Osuna, gracias. Gracias por acudir a nuestro puerto. Renata Pérez dice, saludos desde Michoacán. En unos días estaré por acá. Chema García, desde Nuevo León. Ramón dice que es el mejor puerto de Mazatlán. Hilda Martínez está etiquetando a Jesús Lira. Yo creo que le toca pagar el viaje para Mazatlán. Alberto, seguro te tocó el mar de fondo, le dice a Beto Sanabria. La verdad es que es cierto. Tuvimos el fenómeno de mar de fondo y tenía nuestro mar bien alterado. Noelia dice, y yo con frío en Tierra del Fuego, en Argentina. Mucha gente nos está viendo desde Argentina. Muchas gracias de verdad por estar tan internacionales aquí en Sinaloa en línea. Estamos agradeciendo de que estén con nosotros en cada una de nuestras emisiones. Ahorita estamos en una temperatura aproximada a los 33 grados centígrados. En sensación térmica es como nos encontramos a 38 grados centígrados. Para las siguientes horas se puede llegar a presentar precipitaciones menores, no muy intensas, lluvias. Habría tormentas eléctricas como en estas dos noches que se han presentado. Por ahí vemos los rayos y escuchamos el trueno. Entonces nosotros estamos muy al pendiente de todos estos cambios. Recuerden, tenemos una zona inestabilidad superior, es lo que está dejando estas condiciones, pero estaremos muy, muy puntuales en llevarte cómo se encuentra, no a cada instante, no a cada minuto, pero sí al menos una vez al día o hasta tres, las condiciones del tiempo de Mazatlán para que nos visites. Ya es el último estirón de vacaciones para muchos, ya muchos ya entraron a trabajar o a clases, pero bueno, nosotros estamos recomendándote que si quieres venir a Mazatlán lo hagas en este momento porque está excelente, excelente nuestro clima. Nos vamos a despedir porque es una transmisión breve, era una transmisión breve, ya recorrimos un poquito de la zona de la Avenida del Mar en el malecón, en la playa de Mazatlán. Nos vamos a antojar, voy a correr porque me voy a mojar. Pero este es Sinaloa en línea y estamos en tiempo real.